I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now come in with the timpanis and take a shot of Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy, so let me play my violin for you. Bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la Palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gracias una vez más por acompañarme en este espacio y poder hablar de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de una situación, un tema, un problema, un pecado. Pobrecito yo. Se llama la autocomiseración. ¿Pecado? Sí, es un pecado, mi hermano y mi hermana. Definitivamente es una actitud que lamentablemente muchos de nosotros hemos pasado ya en la vida. Y creo que de una manera inconsciente hemos superado la situación y hemos dejado de el lado el lamento, ¿verdad? La lástima que pretendemos dar a las demás personas, y a veces somos tan crueles con nosotros mismos que aún a nosotros mismos nos damos lástima. Y es un pecado en sí, porque esto lo que hace es ponerme a mí, ¿verdad?, el pobrecito yo, como ese centro de la atención y la atracción de los ojos de las personas. Quizás no para alguien que tenga una fe cimentada, pero sí para aquellas personas, uno, que andan tambaleando en la fe, un neófito, que es una persona que empieza a conocer de las cosas del Señor y del Señor mismo, como de aquellos que no conocen absolutamente nada. Y entonces, como cristianos, andamos dando una mala imagen, y no estoy hablando solamente del hecho de que debemos de tragarnos las situaciones, no. Hemos dicho de que si yo tengo un problema, una situación, un conflicto, una necesidad, una situación precaria, indiscutiblemente que si yo tengo a alguien que es una persona que verdaderamente me va a ayudar a ser un sostén espiritual y me puede apuntalear materialmente para poder resolver la situación, si se trata de eso, pues indiscutiblemente tenemos que buscar la ayuda, porque para eso estamos y para eso nos llamamos hermanos. No es simple y sencillamente un apodo, sino que debe de haber actos de solidaridad y empatía con las personas que están cerca de nosotros y que nos une por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es una situación en la que yo debo de andar, tal vez no físicamente, ¿verdad? Porque a veces hay gente que está muy puesta en su exterior, en su imagen, pero que internamente sí anda harapienta, ¿verdad? Deshilada, cayéndose a pedazos. Y no es que estamos juzgando eso, sino que el hecho es de que esas situaciones las usamos lejos de acercarnos a Dios y lejos de acercarnos a ese bendito trono de la gracia. Lo usamos simple y sencillamente para ponernos nosotros como, repito una vez más, pobrecito yo, pobrecita yo, quitándole la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial y dando un mal testimonio de ese poder que tiene sobre nosotros nuestro Señor en nuestras vidas, y que definitivamente le resta muchas veces a aquellas personas, repito una vez más, tambaleantes en la fe, neófitos en la fe, o los que nunca han tenido el mínimo de fe, el poder acercarse pues a ese trono de la gracia, como lo tenemos permitido de acuerdo a la bendita palabra de Dios, y lo encontramos allá en Hebreos. Pero acompáñame en una de las porciones bíblicas que refleja este tipo de conductas y que vemos cómo definitivamente ponemos de manifiesto con probabilidad, no es que así sea, sino que nuestro decir refleja el hecho de que le restamos precisamente el poder que Dios tiene sobre la vida de nosotros. Acompáñeme, por favor, en el libro de Números, en el capítulo 13. Habla de la misión de los 12 espías, ya se ubicó por dónde vamos, y vamos a leer de los versículos del 30 al 33.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Mas los varones que subieron con él dijeron: «No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Palabra de Dios. Vea, mi hermano, en todo este relato, ¿qué es lo que encontramos? Hay personas que fueron encomendadas para poder ir a hacer una indagación. Dice espía, ¿verdad? Eso es lo que hace un espía. Ir a buscar información, ir a recoger información precisamente para tomar las estrategias, para hacer las proyecciones, para ver si las expectativas que se tiene sobre una situación específica pues son óptimas, ¿verdad? O qué es lo que van a encontrar por ahí. Pero estas personas, lejos de ir a buscar verdaderamente lo que pudo haber impulsado a las cabezas, líderes, ¿verdad? En ese momento todavía Moisés, a tener una planeación con esa proyección, ¿verdad? Y la ejecución de todos los planes que él podía haber tenido para la conquista de esa tierra bendita que fluía leche y miel. O sea, trajeron opiniones que definitivamente no abonaban absolutamente en nada, no solamente el optimismo, porque al final de cuentas el optimismo puede ser expectativas falsas, ¿verdad? Sino precisamente encontrar situaciones que definitivamente debilitaban, digamos, la fe, ¿verdad? Esa confianza que podrían haber tenido las personas de poder llegar a ese lugar que era parte de la promesa de parte de Dios para ellos. Pero lo que nos debe de llamar poderosamente la atención es, número uno, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. El problema es de que, decía yo al principio, nos volvemos contaminantes no solamente de nuestra mente, no solamente en el hecho de crearnos inclusive nosotros mismos ese tipo de situaciones negativas que nos autodestruyen y que sabotean nuestra vida, sino que también contaminamos a otros y llevamos a otros, decía yo, personas que tambalean en su fe, neófitos, es decir, nuevos en la fe, o personas que jamás han conocido ni entienden de qué se trata la fe misma. ¿Es eso lo que usted y yo hacemos, mis hermanos? Pobrecito yo. Qué terrible vida la que me tocó vivir. ¿Cuántas veces hemos expresado este tipo de expresiones nosotros? Y vea, encontraron, dice, que era una tierra de gigantes, que era una tierra que los tragaba a los hombres. O sea, fueron a ver únicamente lo negativo. Yo, mi querido hermano y mi hermana, no soy una autoridad en el tema. Realmente he pasado, al igual que esa gente, por situaciones donde lo que menos veo es la luz. No veo, como dicen, la luz al final del túnel. No, he visto solamente lo oscuro. Yo también he caído en esa situación. Pero ha habido un momento en el que me he dado cuenta de la forma tan sutil en la que he ofendido a Dios, queriendo dar lástima. Y a veces, como repito una vez más, tal vez tenemos actitudes y poses de arrogancia, de soberbia, pero por dentro estamos hechos unos harapos totalmente. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros mismos nos damos lástima, nosotros mismos nos manifestamos esa autocomiseración y sufrimos y padecemos y nos latigamos con ese tipo de pensamientos. Y vean lo que dice en el versículo 33 al cierre. También vimos ahí gigantes. ¿Cuáles son esos gigantes? Por gigante que sea, jamás va a ser más grande que Dios, mi hermano. Jamás va a ser más grande que Dios. Eso usted y yo debemos de tenerlo bien claro, mi hermano. Los problemas van a venir,
ya sea que los hayamos creado nosotros o sea que sean parte de una prueba, siempre van a venir y por grandes que sean, jamás superarán la medida del amor de Dios y su misericordia sobre nuestra vida. Debemos de tener bien claro eso. Si nosotros no tenemos clara esa situación, definitivamente nos es necesario nacer de nuevo, nos es necesario tener un avivamiento, un acercamiento pleno al bendito trono de la gracia. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. ¿Qué es lo que tú piensas de ti, mi hermano? ¿Qué es lo que tú estás pensando? A nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Qué triste, mi hermano. Qué triste que un hijo de Dios se reduzca a percibirse como una langosta. Yo no sé si usted ha visto alguna vez, por lo menos en alguna enciclopedia o hoy en internet, puede ir usted y vaya a buscar la imagen de una langosta. Y que creo que sí, hasta muchos estaban diciendo, porque las langostas como tal tienen una gran habilidad, ¿verdad? Deje de desarrollar una plaga de langostas y se acaban todos, ¿verdad? Pero realmente cuando vemos la parte negativa de la disminución de la creación de Dios, siendo el hombre una de las máximas expresiones que tiene, reducida a una langosta. Mi hermano, eso es pobrecito yo. Cuando usted, y quizá muchas veces ni lo ha dicho, solamente lo ha pensado, y a veces ni lo ha pensado como tal, sino que simple y sencillamente lo vive. Pobrecito yo, pobrecita yo. Vea qué es lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Y vamos a ir haciendo ya ese enlace de la bendita palabra de Dios en ese hilo sistemático que tiene la bendita palabra de Dios. Y vemos nosotros cómo en este capítulo 23, versículo 7 del libro de Proverbios nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que realmente estás elucubrando en tu mente? O sea, no voy a tomar todo el contexto de lo que está hablando acá respecto del avaro, ¿verdad? O de las personas que realmente no tienen una relación con Dios. No, estoy hablando de qué es lo que hay en ese pensamiento, qué es lo que hay en tu corazón, mi hermano, qué es lo que tú piensas. Ellos pensaron en su mente y en su corazón que eran como langostas. Pero mi hermano y mi hermana, Dios te ha creado y después te ha incluido por haber abierto tu mente y tu corazón al Señor Jesús y haberle dicho: sí, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Ya dejaste de ser solamente una creación de Dios, sino eres su hijo, eres su hija. Y no obstante que Él también es el creador de las langostas, tú no tienes ese nivel, mi hermano. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres parte de ese linaje escogido, de esa nación santa. Estás en los lugares celestiales, al igual que yo, en una posición que humanamente nos es difícil de digerir y de entender, pero que definitivamente no estamos en la posición para podernos o poder caer en el pozo de la autocomiseración, porque número uno, repito, estoy siendo yo el centro de la atención de las personas y con esa actitud estoy desplazando a Dios del trono y de la atención que solamente a Él le corresponden y le pertenecen. Cuando nosotros vamos y vemos precisamente en la bendita palabra de Dios lo que nosotros encontramos acá, es una cantidad de situaciones que definitivamente deben de vernos, llevarnos a nosotros definitivamente a tener una apreciación totalmente diferente de lo que es ser un hijo de Dios. Y acompáñenme por favor en el capítulo 16, versículo del 22 al... estoy en Mateo, capítulo 16, versículos del 22 al 23.
Y vemos cómo esta bendita palabra de Dios, que es la que indiscutiblemente hará crecer el nivel de fe que nosotros tenemos, vemos nosotros que acá nos dice, cuando Jesús anuncia su muerte, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vemos acá, mis hermanos, como al principio decía yo, es una situación, un problema, es un pecado, pero también es una trampa que el enemigo pondrá en nuestra mente y en nuestro corazón, mi hermano, y eso no depende de él, eso depende de ti. Hace ya algunas tazas de café con anterioridad, se desarrolló el tema: ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que tú escuchas? Porque el lema o el versículo que es el pilar de esta cápsula es Romanos capítulo 10, versículo 17. Y donde nosotros vemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estás escuchando? Y aquí vemos nosotros que en la pureza, la santidad y la conexión por esa comunión permanente que Jesús tenía con su Padre, logró identificar, no a Pedro, mi hermano, porque muchas veces esto se mira como qué repulsivo, qué hostil, qué agresivo de parte de Jesús para Pedro, ¿verdad? Porque vemos nosotros qué es lo que está diciendo. Y realmente, pues nosotros vemos nosotros en este diálogo que está, le dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, ¿por qué? O sea, Jesús estaba anunciando su muerte. Era eso, estaba comunicándoles parte del proceso a ellos, como ya no solamente sus discípulos, sino como sus allegados, como esas personas que él tenía cerca, como ese círculo íntimo que él tenía, ¿verdad? Y les había anunciado su muerte. Y viene Satanás, pone en el pensamiento de Pedro, y Pedro va donde él y lo reconviene y le dice: Señor, ten compasión de ti. O sea, Satanás mismo estaba queriendo influenciar la mente de Jesús. Mi hermano y mi hermana, usted y yo tenemos la mente de Cristo y no podemos dejarnos de influenciar por Satanás a través de nadie, porque él va a usar... aquí no vemos que Pedro realmente era un condenado, ya él era un hijo de Dios, ya había recibido esa salvación en ese momento. De hecho, era la razón por la que estaba en ese círculo íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, fue usado para esta situación. Y repito una vez más: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Mi hermano, ¿qué es lo que hubiera pasado si nuestro Señor Jesucristo detiene el proceso del plan divino de salvación? Dice: sí, verdad, pobrecito yo, definitivamente voy a recibir esos azotes, esas escupidas, la burla, la discriminación, los latigazos, el cargar esa cruz, el ser clavado en esa cruz, derramar esa sangre. No, pobrecito yo, no, definitivamente no, la humanidad no vale la pena, yo valgo demasiado. Y aún él, en esa situación, ya lo vimos la vez pasada, ya en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Cuando él dice que él menospreció el oprobio de la cruz, y sin embargo continúa ahí, porque él no escuchó la voz de Satanás. Cuando tú y yo estamos cayendo en el pozo de la autocomiseración, estamos escuchando la voz de Satanás y no la voz de Dios. Estamos desplazando a Dios. No podemos hacerlo, ¿verdad? Definitivamente Él está sentado en su trono y nada ni nadie lo va a mover, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por la eternidad Él está en ese trono y usted debe de creerlo. Y si Él es su Padre, Él va a sanar su herida de su dolor. Yo no sé de qué situación, repito una vez más, yo no lo sé.
de qué situación tú estás adoleciendo, mi hermano y mi hermana. ¿Cuál es la parte del zapato que te aprieta? No sé, no conozco esa piedrita. Conozco las piedras de mi zapato, conozco las cosas que me aprietan, conozco mi sed, conozco mi situación, pero también conozco a un Dios todopoderoso que es el que me sostiene día a día, y su inmensa misericordia es la que me lleva como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Y ese es el mismo trato que tiene para contigo, y que tú debes de creerlo. Y que cuando vengan esos pensamientos de autocomiseración, pobrecito yo, pobrecita yo, cuando quieras darte lástima a ti, probablemente no a los demás, ¿verdad? Porque repito una vez más, para maquillarnos somos los número uno. Somos los San Yo, somos los Super Nice, somos los Todopoderosos, aunque por dentro estemos harapientos, aunque por dentro nos estemos destrozando. Y estemos generando, autogenerando, dejando que Satanás influencie nuestra mente, autodestruyéndonos y cayéndonos en ese lago de la autocomiseración. Haga un stop esta mañana, esta tarde, esta noche. Desconozco la hora que usted lo va a oír. Me ha sorprendido, y hablaba pues precisamente con mi hermana el hecho de ver que a veces es como triste, ¿verdad? Ver que el primer día que se publica 3 visualizaciones, 4 visualizaciones, pero yo he dicho con una persona, con una unita persona que oiga totalmente esta conversación que tenemos acerca de la palabra de Dios, pues es para mí gratificante, definitivamente. Un like, sí, ¿verdad? Sí, podríamos, en la vanidad humana, indiscutiblemente que se ve bien, pues, ¿verdad? Yo no he llegado nunca ni a 10, creo yo, ¿verdad? Pero el tener el hecho del conocimiento de que alguien lo ha escuchado es tan satisfactorio, porque probablemente está denotando la palabra de Dios, y probablemente también está viendo los errores que yo cometo en lo que estoy haciendo, y él está siendo una mejor persona con probabilidad. Entonces, mi hermano y mi hermana, hagamos un stop, detengámonos, y en el momento que usted quiere escucharlo, es importante que nosotros valoremos la presencia de Dios en nuestra vida, que es lo que nos da valor. Sin Dios no somos absolutamente nada. Y ahí sí, autocomisérese, dese lástima, porque usted y yo, si caemos en esa situación, somos los más dignos de lástima de este mundo y de toda la creación. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, indiscutiblemente por Él, tiene un valor inapreciable. Quédese con eso, saboreélo, disfrútelo, amplíe el punto que hemos tocado en esta mañana, esta tarde o esta noche, a la hora que usted lo escuche, y haga que otros también salgan de ese pozo que con probabilidad usted estará tomando la decisión de salir, porque nadie lo podrá hacer por usted. Tenemos que tener bien clara esa situación. Nadie lo hará por usted. Es una decisión que usted y yo debemos de tomar. Muchas gracias por haberme acompañado. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite.